Of course, you know, we have great respect for Salamanca. We knew this is an organized and good team. I was expecting big fight and thought we prepare ourselves to get ready against big fight because they have coming of the two home defeats. So we were expecting a reaction game, and they showed like this, you know, they come to win. It was very hard game for us. Since we are missing a lot of players, and I'm very proud of my players, they're fighting big time. We are playing with very small rotation, but I mean, I can only be proud of my players. We had an excellent, excellent game. Dice que sí, que esperaba este partido como una lucha, sobre todo porque Avenida jugaba en casa, porque conocía la organización, conocía el club, y que él está muy orgulloso de sus jugadoras, porque a pesar de las ausencias también que han tenido, han peleado durante todo el partido, han hecho un gran, gran partido. Preocupados estamos porque queremos ganar cada partido y queremos crecer y queremos agradar cuanto antes. A mí solo me preocupa que eso no nos provoque ansiedad y que nos permita jugar al nivel que hemos jugado hoy en la primera parte. Que el estar por arriba o por abajo en el marcador no nos condicione a la hora de hacer nuestro trabajo táctico, nos mantenga concentrados todo el partido y bueno, como te decía, seguiremos trabajando para reforzar la confianza de todo el mundo en los entrenamientos porque creo que es la clave para que el equipo acabe de tener esa chispa en la pista que nos hace falta. Pues le hace falta una cosa que es muy difícil de adquirir si no se ganan partidos, le hace falta confianza. Creo que, insisto en que el equipo está haciendo muy buen trabajo en los entrenamientos, creo que el equipo es el adecuado para las dos competiciones y creo que podemos hacerlo mejor todavía. Que tenemos que tener la confianza de que nuestros tiros irán, de que las pivots estarán en el rebote, de que los tiros, las bandejas, hay que ir a muerte a hacerlas. Tenemos ese pasito más de confianza. Aunque hoy se ha transmitido, que yo creo que la imagen del equipo es cada día mejor, pero todavía tenemos margen en ese espacio y bueno, estoy seguro de que el sábado nos ayudará el jugar en Bisburg y el haber hecho este partido para seguir creciendo.